Hello, 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 hello. Good evening, everyone. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome, welcome. Thank you for being here. Good evening. Hello, Mr. Santos. Hello, good hello. Evening, teacher. Hello, Miss Flores. Hello, hello. Welcome everyone for today's video conference. Let's see, how are you doing today? Are you okay? Are you happy? Are you excited? Tell me, how are you doing? Tired, teacher. Thank you so much, Ms. Zulma. Thank you so much. Thank you. That's good to know that you are excited. What about you, Osvaldo? How are you doing today? I'm working. Okay. Wow. Working and taking classes. Okay. All right. Thank you for the effort. Thank you. Thank you so much. What about you, Ms. Susana? How are you doing today? Nice. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Miss Vilma, hello. Hola, hola. How are you today? How are you, Vilma? Hola, hola. Hello. How are you today? ¿Cómo está ahora? I am happy. I am excellent. I am excellent. That's nice. Thank you. Good to know. Good to know. Okay. Welcome, everyone. We're going to get started. And you know, as always, we begin checking on the attendance. So please, when you listen to your name, make an oral confirmation that you are a part of this video conference. Let's get started with the list. Dinora Lizette. Miss Dinora Lizette. Not at this moment, probably. Dora Mary Beltrán. Thank you so much. Félix Edgardo Escobar. Present, teacher. Thank you. Israel Antonio Torres. Present, teacher. Thank you. Lilian Saraí Montes Galindo. Yeah. Thank you. Lisette Marisol Flores. Present, teacher. Marcela Ivo Castillo. Marcela Ivonne, not at this moment. María de los Ángeles Hernández. María de los Ángeles Hernández. Probably not right now. Norman Rivera. Mr. Norman Rivera. Not at this moment. Osvaldo Méndez. Present. Thank you so much. Rebecca Ivonne. Thank you. Rebecca Ivonne Rivas. Rebecca Ivonne Rivas. Santos Bolaños. Present. Thank you so much. Saúl Alfredo Barahona. Saúl Alfredo Barahona. Susana Betsabe Flamenco. Present. Thank you. Tania Karina Moreno. Tania Karina Moreno. Tatiana Yamilet Escobar. Present. Thank you. Vilma Contreras Umaña. Present. Thank you. Walter Alberto Sánchez. Walter Alberto Sánchez. Walter Eleazar Morán. Present, teacher. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. Wilfredo Hernández Vázquez. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Yesenia Carolina Lemus Hernández.
at this moment. And Zulma Beatriz Perez. Thank you so much. All right. Thank you. Thank you. Welcome everyone who just joined for this video conference. Thank you so much. Let's see. We're going to, as I told you in the afternoon, I am going to tell you that report about the people who are missing some information in the platform. Nada más, antes de iniciar con la práctica de este día, quisiera nada más motivarles a siempre completar la práctica de la plataforma. Recuérdense que es parte de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Y el compromiso que se ha adquirido de completar. En este caso, Miss Dinora, no sé si estará presente, tiene pendientes unas tareas y todavía no me ha realizado el examen de medio curso. Israel Antonio Torres también me debe tareas para la tarea 3 y el examen de medio curso todavía no me lo ha tomado. Vamos a ver quién más. Rebeca Ivonne Rivas, todavía le hace falta completar tareas y el examen de medio curso. A Saúl también, Saúl Alfredo, por favor, le hace falta completar la tarea 3 y el examen de medio curso, por favor, hacerlo lo más pronto posible. Y déjeme ver por acá, ¿quién más? Y Yesenia Carolina Lemus, que sí le hacen falta tareas y el examen de medio curso. Para las personas que mencioné, estaba por ahí chequeando quiénes todavía están pendientes de realizar tareas. Recuérdense que de acuerdo a la programación que llevamos para ahora o más tardar mañana, la tarea 3 ya tendría que haber sido enviada y algunas personas todavía están pendientes de llegar a ese punto de progreso y también realizar el examen de medio curso. Así que nada más el llamado para esas personas que mencioné para poder completarlo, y los demás, pues felicidades y muchas gracias por haber atendido el llamado de completar la información. Let's see, we're going to get started on some information for today. All right, let's get started with some info. For today, you know, we have session number 7 for the second week. ¿Verdad? Recuérdense que ayer también le compartí la calendarización, ¿verdad? Y la organización de cómo se van desarrollando las videoconferencias. Estamos en segunda semana, sesión número 7, ¿verdad? Ayer les compartí por ahí la información con los datos de cómo lo vamos a ir desarrollando el curso. All right, welcome everyone. You know, as I mentioned, today is session number 7 from week number 2. ¿Saben? Esas videoconferencias hemos tenido y como ve, mañana finalizamos la sección 3. Así que por tal razón es necesario completar la plataforma y hacer el examen de medio curso. Ya para jueves nosotros iniciamos la sección número 4. Check on this one. This was part of the second grammar content from the platform. Remember yesterday we were talking about some information, and Miss Tatiana Jamilet, what were we talking about yesterday? What do you remember? Yesterday I speak prepositions of playing on the corn of and across from. Were you? Okay. What is day? Solamente. All right. Solamente is a request. Thank you so much, and that's fine. Really nice report. Perfect. We were talking about preposition of place to talk about the location. Right. We were talking about on, in front of, across, on the corner of. Those were the prepositions we were using. Take a look at the illustrations that I have at this moment on the screen. They represent directions, ¿verdad? Ayer me hacían la pregunta de cómo dar instrucciones, ¿verdad? O cómo decirle a alguien cómo llegar a algún lado. And that is the practice for today. As you can see, these represent directions, ¿verdad?
Primero vimos las preposiciones, que las preposiciones nos ayudan a nosotros a mencionar dónde está el lugar, ¿verdad? Que iniciamos por la calle generalmente, que utilizamos it on, it's on, and you mention the name of the street, or you mention the name of the avenue. And then you make a point of reference. It is in front of, it is next to, it is across, it is opposite. And then you mention that information as a complement for the reference. But today, we're going to check on how to give directions on this one. Check on the first one in the corner. Veamos acá la primera que tengo en esquina izquierda. What direction is that representing? ¿Qué creen ustedes que estará representando esa flechita a la izquierda cuando hablamos de instrucciones para cómo llegar a un lugar? Turn left. Thank you for the volunteers. Perfect. Turn right, a la derecha. Ajá, in this case, it is turn left, right? A mí se me olvidan, así que cuando no hace así, digo la otra derecha. A veces se me olvida la dirección, así que no se preocupe, no problem. In this case, you mention turn left, right? And in this one, you make an instruction. Recuérdese que estas son instrucciones y acá también nos son útiles los imperativos. Recuérdese que en las sesiones anteriores lo vimos, pero como sugerencias o recomendaciones de qué hacer en caso de algún padecimiento, ¿verdad? Go to the doctor, drink a pill, you know, apply some eye drops. And those were the instructions. Esas eran las instrucciones que dábamos en caso de enfermedad o padecimiento. Pero acá, si usted ve, iniciamos igualmente con un imperativo. Turn, girar, ¿verdad? Esa es la instrucción que le decimos a la persona. Turn, y lo acompañamos de la dirección. Turn left, ¿verdad? Gire a la izquierda. Ya vamos a ver cómo lo podemos completar en una oración, pero es necesario que sepamos cómo dar direcciones. Check on the next one. La siguiente que tenemos next to this one, what is this representing? Turn right. Perfect. Turn right. And this is the opposite, ¿verdad? Tenemos el opuesto. Turn left, turn right, ¿verdad? Gira a la izquierda, gira a la derecha. What about the next one? What do you think is this representing? Go ahead. Walk up. And this one could be walk up or go up. Probably. Walk up or go up. They are synonyms. They have the same message. So you have two options to mention this. Walk up, go down. Go up or walk up. Two different instructions, but they mean the same. They are synonyms. Check on the other one. What should be that direction for that illustration? Walk down. Thank you so much. Walk down or go down. But in this one, we have two different forms to express the same idea. Now, what about the next one down on the left? What should be that representation? There is an extra element. What should be the instruction? Mm-hmm. This one. On the left. The left? Yeah, it's on the left. That is the instruction. In the second, I don't know. Folder. Mm-hmm. It is close. Estamos cerca ahí de la instrucción. No problem. On the second, in this one, we may say like this one. Take the second left. That could be a variation because turn left is very specific in the corner, right? But probably if there are two blocks, you say not the first one, take the second left. It could be a different or an extra instruction. It depends on how you want to express the information. In ese caso, es bastante similar a turn left, nada más que el turn left lo utilizamos, ¿verdad?, para dar referencia en la esquina donde nosotros decimos, y ahí nada más le dice gira a la izquierda en la primera calle o la primera avenida, just as an example. But in this case, imagine you are in the same place and you say, hey, take the second left,
¿verdad? Imagínese que usted está en el mismo lugar de la persona y entonces no le va a decir turn left en la esquina inmediata que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces le podría decir take the second, tome la segunda, sería como la segunda calle o la segunda avenida, se sobreentiende dependiendo en la dirección que esté viendo, y de ahí le dice take the second left. Entonces la persona le va a entender que va a caminar, va a encontrar una esquina, pero no es en esa que tiene que doblar a la izquierda, sino que continúa y ya en la siguiente, ¿verdad? Entonces ahí sí hace la acción de girar, ¿verdad? Girar a la izquierda. Podría ser otra instrucción. What about on the next one? What is that representation of the next direction? Hello, hello. Take a look at the illustration, please, and tell me what is that representation? Take the second right. Perfect. Thank you. Take the second right is similar to the other one. In this case, it is not going to the left, it's going to the right. ¿Verdad? No va hacia la izquierda, sino que es a la derecha el giro que la persona va a hacer. No en la primera esquina que encuentre, sino en la segunda esquina, ¿verdad? Que la persona va a encontrar en el trayecto que va a tener, ¿verdad? Take the second right. ¿Verdad? La segunda calle gira a la izquierda. Check on the next illustration, right? What is that representing? Vea que tenemos una representación de un lugar, pero la flechita no se detiene en ese lugar, sino que continúa. What instruction could that be? Any ideas or any volunteer? ¿Algún voluntario que quisiera expresar qué pudiera significar esta ilustración? For example, when you see some place, you can say, when you see the cathedral, you head. Ajá. All right, in this one, it is possible to mention like this. You say, go past. In that case, when you mention a place, it means that the person is not going to stop, but is going to continue. For example, if I tell you, okay, go straight on, right? And go past the school. Right? It means that the person is going, the school is here, the person is not going to stop in the school. The person is going to continue. Go past. ¿Verdad? Esa instrucción nos sirve para dar un punto de referencia, pero para indicarle a la persona que después de ese punto todavía debe continuar. No es que ese lugar, ahí la persona se tiene que detener. ¿Verdad? Como les decía en el ejemplo, go past the school. Entonces sería como después o pasando la escuela. Ah, entonces la persona va caminando en la dirección que usted le indicó, encuentra la escuela, pero sabe que no se va a detener en la escuela, ¿verdad? Pero es un punto de referencia para saber que no va en la dirección incorrecta, ¿verdad? Entonces encuentra la escuela y dice, go past, right? You continue walking. Sería una instrucción que nos podría ser útil para dar direcciones, ¿verdad? Go past. Okay. And the last one, what is that representing? Go straight. Okay, thank you so much. Thank you so much. It's possible, right? Go straight or go straight ahead. The two options are okay. Si no le pone la head, no hay ningún problema, pero pudiera ser la opción. Go straight ahead, ¿verdad? Y ahí le quiere decir a la persona que va a continuar, ¿verdad? En la dirección que usted le ha mencionado. No turn, the person is not going to turn left. The person is not going to turn right. You go straight, right? La persona se va a ir recto, sin desviarse, ¿verdad? A ningún lado, ni a izquierda, ni a derecha, ¿verdad? Si, digamos, la calle puede tener curvas,
pero eso no quiere decir que la persona, si le dice go straight, se va a lanzar por el cerro, va por decir en línea recta, porque no es tal cual en línea recta, ¿verdad? No crean así, pues, que go straight, subió al cerro, se fue por no sé dónde, por ir en línea recta. No es tan literal, sino que go straight quiere decir que siempre se debe mantener sobre la calle, ¿verdad? No giro a la izquierda para no meterse. Si va en la calle, no tirarse a una avenida, ¿verdad? O caso contrario, si va en una avenida, no se va a tirar a una calle, sino que va a seguir la calle tal cual. Esa sería la instrucción de go straight ahead, ¿verdad? Continuando siempre sobre la dirección que la persona va. Okay? Now, is there any question about these expressions? Questions about these vocabulary words? ¿Podría recordar el del go past? ¿Qué significaba? Okay. Okay, no problem. In this case, the go past is a reference that the person is going to encounter or that the person is going to see, but the person is not going to stop in that place. The person is going to continue, right? That works as a reference to know that the person is going on the right direction, right? Nada más nos sirve como para indicarle, ¿verdad?, un lugar que la persona va a encontrar en la instrucción que usted le ha dado, pero no va a ser como el destino final, sino que como pasando la escuela, ¿verdad? O al pasar tal lugar, y usted menciona el lugar que tal vez la persona pueda encontrar, ¿verdad? Si le dice, go straight on First Avenue, si usted le dice, vaya, camine recto o camine en la primera avenida, o sea, la primera avenida puede tener un tramo súper largo, ¿verdad? Entonces, tal vez para delimitarlo y ser un poco específico, se le va a decir, hey, go past the bank on First Avenue, ¿verdad? Al pasar el banco en la primera avenida, turn right, gira a la derecha, y va a depender el complemento que usted puede incluir, pero a la persona le sirve de referencia, ¿verdad? Al pasar, va a ver el lugar, pero no se detiene, sino que continúa un poco más adelante de lo que usted le mencionó. Okay, thank you. You're welcome. Is there any other question about vocabulary? Teacher. Yes, tell me. Excuse me. La vez pasada escuché, bueno, más o menos esas formas de como dar la dirección o cómo debe de ir a un lugar. Ajá. Pero también escuchaba go across. No sé para qué se refiere. Mm-hmm. In this case, remember when you say go across, you mention that you are going to go from one part of the street to the other part of the street, right? Or in this case, from one point to the other. Recuérdese que el across lo utilizamos para hacer referencia como al cruzar la calle, ¿verdad? Pero también se puede entender across como decir de ir de un punto a atravesar a llegar hasta el otro punto. Entonces yo le puedo decir go across, for example, o pasar por un lugar, go across the park, ¿verdad? Atravesar el parque. Podría ser una instrucción de cómo llegar, ¿verdad? Pero sería como, lo entendemos como atravesar o ir de un punto hacia el otro punto, ¿verdad? Mm-hmm. Thank you. You're welcome. You're welcome. Any other question? All right. Perfect. In this case, checking on some information, and this is the vocabulary that we have covered, ¿verdad? Para los que se van incorporando, yo sé que algunos me reportaron que tenían problemas, tal vez por la conexión, no sé si ha llovido por sus casas, pero acá sí se vino un poquito el agua, entonces tal vez eso pueda dificultar las conexiones o el servicio eléctrico, pero hasta el momento nada más hemos explicado la información de esto de las instrucciones, de cómo llegar a ciertos lugares, ¿ok? Y nada más el recordatorio que se hizo al inicio de completar la plataforma, ¿verdad? Para a más tardar mañana ya deberíamos tener la entrega de la tercera tarea y el examen de medio curso, ¿verdad? Nada más es lo que hemos abordado para que estemos en al tanto de lo que hemos desarrollado hasta este momento, ¿ok? Y agradezco mucho a las personas que me han reportado cualquier problema técnico y que han hecho el esfuerzo de estar acá. Thank you so much. Okay,
Let's get started on this info. Vamos a iniciar con la práctica ya que vimos el vocabulario. I sent you this information on the WhatsApp group. Este mapa se los compartí en la tarde con el objetivo que lo vieran, identificáramos los lugares, ¿verdad? Los lugares que están representados en el mapa para que fuera de forma más, más fluida la práctica, ¿verdad? Que si yo le pregunto cómo llegar a un lado, usted ya más o menos lo ha visto y podamos reportarlo. Si no lo reviso, porque ya estoy viendo algunas caritas sorprendidas, así como, that is the first time, ojuele, ¿y eso qué? No se preocupe, aquí lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad? But take on this one. We're going to have a short practice on how to give directions, right? If you see on the left corner, there is an X. That is the representation of the initial location. Y algunos chequeando ahí su teléfono, no me tranquilo, no se preocupe, no se preocupe, ya la tenemos aquí la práctica. All right. In this one, as you can see on the map, the X represents the initial location, ¿verdad? Acá la X que tenemos a la izquierda, in front of the car wash, that is my location. Esa es mi ubicación inicial. And I am going to ask a question to some of you, and I require your help. Voy a requerir de la ayuda de algunos, ¿verdad? Para poder llegar a mi lugar de destino. Let me create some questions on this, ¿verdad? ¿Cómo vamos a preguntar? What are the questions to ask for directions? Si usted ya lo ha visto en la plataforma, ¿cómo formulamos la pregunta? I need your help. Quiero ver qué tanto recordamos de lo que ya han completado en plataforma. How do I get to place, or how can I get to? Thank you, Miss Lily Montes, and that is correct. How do I get, sorry, how do I get to? ¿Verdad? Esa sería una variante. Or the other possibility, how can I get to? Any of the questions is correct and there is no problem. You can ask the information. You can formulate the question in one of these two forms. And you know, at the end of the question, you mention the destination that you are looking for. For example, if I ask you, and let me create a text box here. Déjenme crear aquí un pequeño text box aquí abajito. All right. To have on the information. For example, let's do it together. Vamos a hacerlo juntos el primer ejercicio, ¿verdad? As a class. And then we're going to ask for individual information. Imagine I ask you, I am the tourist, ¿verdad? Yo ando de turista en esta ciudad y ahí vemos the name of the streets. Lo importante es identificar los nombres de las calles para dar una referencia. We have Pine Street, we have Cross Street, First, Second, Third, and Fourth Avenue, ¿verdad? Tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta avenida representados en el mapa, ¿verdad? Ya que nos ubicamos de ahí, vemos los lugares que tenemos disponibles. And I ask you a question. And I tell you, how do I get to the aquarium? ¿Cómo llego al acuario? Recuérdese que estamos en el car wash. But first, lo vamos a hacer, voy a poner yo unas líneas por acá para que veamos y a ver qué también nos sale la información. Check on this one. Yo voy a, les voy a sugerir acá el... la ruta que voy a tomar y ustedes pues me ayudan a decirla acá, en este caso con las instrucciones. Let me see, that is the first one. Déjeme poner otra línea por acá. This one and the last one. And then I have my destination, in this case, is the aquarium. All right, vea la ruta que le dibujé ahí en pantalla, ¿verdad? Y yo les voy a preguntar, how do I get to the aquarium? ¿Cómo iniciaríamos? Vea la ruta que yo más o menos he sugerido, ¿verdad? Tratemos de formular eso. Dígame, 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 cuéntenme, los escucho. Go straight ahead. You can go straight ahead. Go straight in a Pine Street. On a Pine Street.
Thank you, thank you. Perfect, perfect. Bien, iniciamos bien. Perfect. Go straight ahead on Pine Street. Ajá. ¿Y de ahí? Then you take the second left. Ajá. And take the second left. Ajá. And then? And then walk up in a Third Avenue. And turn right in a cross street. And straight ahead on a cross street. And I don't know. And you no sé. Okay, perfect. No, that's fine. Thank you so much. And that is correct. And remember, after you give directions, you mention the location. Acá se complementa la información de lo que conversábamos ayer. Iniciamos en este caso con las instrucciones, que está muy bien expresado. Go straight ahead on Pine Street, ¿verdad? Me dice que tengo que caminar en la Pine Street, que cumple la primera rayita que yo les dibujé. Take the second left, es muy probable, ¿verdad? Porque partiendo del car wash, the first corner is probably that I'm going to encounter is Second Avenue. Muy probable que yo encuentre la segunda avenida, sería la primera esquina, ¿verdad? O el primer cruce que yo encuentro. And then the second one, yo sé que la siguiente que encuentra, turn left, ¿verdad? Entonces ahí, take the second left, ya hice el giro. Go up on Third Avenue, ¿verdad? Camino hacia arriba, en dirección hacia arriba, en Tercera Avenida. And then turn right on Cross Street, ¿verdad? Gira a la derecha en Cross Street. Ahí estamos bien. Lo último, ¿verdad? Que podemos aportar para ubicar a la persona es la ubicación. Y si les pregunto, where is the aquarium? Les pregunto, ¿dónde es el acuario? Aquarium is next to the airport. It's past the, thank you, that is correct. Perfecto. It's a corner. Excellent. Different instructions, perfect, thank you. Déjeme copiar todas las opciones que están correctas. Todo lo que me mencionaron está bien. It is next to the airport. Let me check to the airport. Otra variante puede ser que escuché por ahí. It is past the airport, ¿verdad? Está al pasar o después del aeropuerto. Or the other, it is on the corner of. It is on the corner of Cross Street, Fourth Avenue. Cross Street. Thank you. Excellent. Wait, wait, wait. And Fourth Avenue. Perfect. You see, in the last one, it is acceptable to mention any reference. Al final, recuérdese que caemos a la práctica que hicimos ayer mencionando la ubicación del lugar. Y de, tenemos diferentes, ¿verdad? Tenemos que está en la esquina de, podemos decir, está enfrente de tal lugar, está a la par, it is next to, it is past, it is in, on the corner of. That is the practice that we did yesterday. And any of them is acceptable. En este caso, cualquiera de las que yo copié al final está correcta y usted puede utilizar solo una o si le quiere de verdad explicarle mejor a la persona, puede incluir dos referencias del lugar o tres referencias. La cosa o la intención es que no vaya a confundir a la persona, pues, y que el mensaje o que la persona entienda bien la instrucción. Thank you. Well done. Questions about this exercise. Pregunta de estas instrucciones de cómo llegar al acuario según lo que dibujamos ahí, tracé la ruta. Is there any question? No question. Okay, perfect, perfect, perfect. Let's do other exercise in this case. I will ask one person in a specific. Voy a escoger otro destino on this one. And let me see. I am going to visit
I am going to visit the church. It's Sunday and I need to go to church. ¿Verdad? Es domingo y ahora toca día de iglesia para mí. Right? And I am new in the town. Yo soy el nuevo en la ciudad. And the same starting point. Vamos con el primer, siempre con el mismo inicio. And I will ask, in this case, Felix, Felix Edgardo. We're going to alternate from instructions. Cuando mencione su nombre, necesito que solo me dé la primera instrucción. Digamos, si tengo que caminar en tal calle, esa sería la instrucción y solo con eso nos quedamos. Then the next person is going to continue, ¿verdad? Después la otra persona va a continuar. Después, digamos, si me dice, go straight to Second Street, ¿verdad? Entonces yo camino hasta la segunda calle y cuando yo voy a mover el cursor, ¿verdad? Ahí imaginándonos que yo me voy moviendo. Cuando llegue a la segunda calle, de ahí le pregunto a alguien más y alguien más me dice qué dirección debo tomar, ¿verdad? Así podemos practicar hasta cierto punto. Mr. Felix, tell me, how do I get to church? Vea que estoy en el car wash, enfrente del car wash. Dígame, ¿cuál sería la primera instrucción? Go straight head on Pine Street. Okay, thank you. On Pine Street, thank you. I continue on Pine Street. Let's see. Walter Moran, tell me, what is next? Ya me dijeron que go straight on Pine Street. Ajá. Turn left. Ajá. But in which avenue? Oh. Ajá, porque ya me dijo... Second Avenue. Avenue, ok, turn left. Ya llegué por acá a la esquina, voy a ir poniendo los puntitos, ¿verdad? Ya llegué aquí, right? And ya me dijeron turn left on Second Avenue. Thank you so much. Ya giré aquí, ya estoy en la segunda avenida. Thank you, Walter. And I continue with other person. Miss Vilma Contreras, tell me what is next. Ahora que ya estoy en la segunda avenida. Y ahora, ¿cómo le hago, Miss, para llegar a la iglesia? How do I get to church? Sería perdón. Ya giré aquí en la esquina en la segunda avenida. But, digamos que yo estoy en la esquinita del mall ahorita, ¿verdad? Suponiendo que estoy en el mall. Sería hasta ahí no sé qué más agregarle. No problem. En este caso, Miss Vilma, pudiéramos decir, la instrucción está bien. Walk up, porque me está diciendo que camine en dirección hacia arriba. Nada más puede mencionarme la calle, ¿verdad? Porque así yo me ubico, porque así no me puedo ir de largo. Entonces, pudiera decirme, walk up to cross the street. Avenue, Second Avenue. Avenue, on Second Avenue. Ajá. Y termino, ¿y dónde voy a terminar yo? On Cross Street, ¿verdad? Ajá. Restaurant. Ok, perfect. Walk up on Second Avenue to the restaurant. Thank you so much. Thank you so much. Ya me ubiqué, thank you. Y ya llegué al restaurante. All right. Hey, now, the location. Ahora necesito que alguien me ayude a ubicarlo, ¿verdad? Yo ya llegué al lugar, pero ahora necesito saber dónde está ubicado. Mr. Norman Rivera, help me, please. Hi. ¿Sí? In the corner. In the corner. And across from the cross trees. Cross the street. In this case. Yeah. The corner. It the is church. On the corner, all right? On the church, all right? Thank you. Yeah. In this case, thank you so much for the instruction. Just one tip. Le voy a dar un consejo en este caso. Como me menciona, it is on the corner of Second Avenue and Cross Street, ¿verdad? Yo ya me ubiqué, pero si vemos, si damos esa instrucción, vemos que ahí hay cuatro esquinas, ¿verdad? En una tenemos el restaurant, en otra tenemos el hall, water park, y tenemos la church. Entonces, si quisiéramos ser más específicos, en este caso podemos agregar una información extra, ¿verdad? La información está bien. It is on the corner of Cross Street and Second Avenue. And thank you. Por ahí escuché a alguien que me estaba ayudando. Continúe. Tell me.
It's opposite to City Hall. Opposite the City Hall? Okay, perfect. It is opposite Hall. That is a variation. It is in front of the restaurant. Next to approaching. In front of the restaurant. Thank you. All of the options are okay. It is in front of the restaurant. It is next to the gym, right? It is across before the gym. From. It is before the gym. Está antes del gimnasio. Okay, that's a good instruction. It is across from the water park. Está al cruzar, ¿verdad? Del parque acuático. And in that case, you are more specific. ¿Verdad? En algunos casos la ubicación es bastante obvia y puede ser que con una información de ubicación basta para que la persona se ubique. Pero en este caso podríamos agregarle un poco más, ¿verdad? Para dar una idea más completa. Right? It is in the corner of, next to the gym. Ah, ya la persona ubica el gym y dice a la par tiene que estar y usted ya se ubica en el lugar donde tiene que llegar. Right? Thank you and well done. Is there any question about this exercise? Excuse me, teacher. Tell me, go ahead. No sé si es correcta. Bueno, armé yo una, digamos, una instrucción. Dirección, pero okay, no. Tell me, go ahead. Una instrucción, correcto. Instrucción. Say, walk on Pine Street for one block to less on Second Avenue. Be sure in front of the restaurant. The church is in front. Don't forget the verb to be. The church is in front. And that is correct. In this case, it is possible. It is possible. Let me copy that instruction here. Es muy válida la instrucción. Okay. Se ha creado. In this case, if you want, you can say turn left on o turn right, ¿verdad? Puede decir girar a la izquierda o a la derecha y damos la referencia. Yo le puedo decir turn left on Second Avenue y la persona sabe que cuando llegue a la segunda avenida va a girar a la izquierda. Si yo le digo turn left on Third Avenue, al llegar a la tercera avenida la persona va a girar a la izquierda o a la derecha según mi instrucción. Pero tal vez en el caso que yo no conozca el nombre de las avenidas o las calles, es muy válido lo que Mr. Wilfredo nos menciona. Yo le puedo decir, walk, por ejemplo, camina recto, digamos, walk straight for two blocks, ¿verdad? Camine por dos cuadras, ¿verdad? Tal vez si yo no me puedo el nombre de la calle, es como, puchica, yo vivo aquí, pero ni me los pueda. Ah, pero yo lo voy a ubicar a los salvadoreños, ¿verdad? A lo que conozco. Vaya, camine dos cuadras, gira a la izquierda, y ah, después del palito de mango, no, you see? And you can mention the information. In this case, I will write the information here. Walk straight, voy a incluir la instrucción straight porque, ¿verdad? Va a caminar recto, esa es la instrucción tal vez que yo deseo dar. Walk straight for, y aquí puede ser el número de las cuadras que la persona va a mencionar y yo le incluyo la palabra blocks, ¿verdad? La palabra blocks hace referencia a las cuadras que nosotros mencionamos, ¿verdad? Que son los sectores, ¿verdad? Que dividen las calles y todas las cosas donde pueden haber muchas casas o edificios completos que abarquen todo ese sector, ¿verdad? Entonces, podría ser una instrucción válida. Walk straight for two blocks, three blocks, one block, para también tal vez quitarnos el elemento de mencionar el nombre de la calle, ¿verdad? O la avenida, si es que yo no la conozco, pero es válido. That is a good information with Mr. Wilfredo. Very nice. Perfect. Perfect, perfect. Good. Good contribution. Thank you. Buena contribución. Así también vemos otras diferentes formas de mencionar direcciones. Any other question? Questions. Hello. No questions at this moment? No questions. All right. No questions. Thank you so much. Okay, perfect. We are going to be using in this moment the information from the map and we are going to give directions. Vamos a utilizar el mapa como yo ya se los compartí por WhatsApp. Yo creo que ya todos tenemos acceso. Si no, pues logré tomarle una captura por ahí rapidito para que lo podamos utilizar. We are going to go to the breakout room and we are going to be asking directions for different places. Siempre vamos a utilizar el punto de partida del car wash o si no, usted puede variarlo, ¿verdad? Y usted le dice, hey, how do I get to? Dígale a dónde quiere llegar.
Y si cambia el punto de referencia, usted dígale, I am at the dentist, ¿verdad? Estoy en el dentista. La persona ve el dentista y ya de ahí se ubica y le da la ruta para dónde llegar a su destino. Okay? That is going to be the practice at this moment. And you try to report as many places as possible. Tratamos de reportar la mayor cantidad de lugares. Si usted ya preguntó por tres lugares y todavía no regresamos al salón, usted pregúntele por un cuarto lugar. Remember to take advantage of this time for practice. Any question before we go to the breakout rooms? Or are you ready? Are you ready for this? Yes, I'm ready. Excellent. Thank you. But with feeling, I listen to you. Yes, I'm ready. Scream, griten ahí, despierta al vecino. Yes, I'm ready, teacher. Yes. Thank you so much. All right, let's get started and try to ask for many places, please. Hello, hello, Miss Tania, hello. Hello, hello, Miss Zulma. Del mapa en el grupo la mandó. Hi, teacher. No le escucho. El micrófono está apagado. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ya ves que nos ponemos nerviosos, a todos nos pasa. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues ahorita le estaba medio explicando porque no estuvo en la clase de ayer, entonces estamos viendo ahorita cómo. Perfecto, no hay problema. Entonces, ¿alguna pregunta que les o algo que les pueda ayudar? At this moment. Chequeé la información y en unos momentos regreso para ver si necesitan ayuda y yo les puedo asistir con mucho gusto. Ok, thank you. Ok, gracias. Thank you. Gracias. Ya tengo el mapa. Bye. Trinity Avenue. Mm-hmm. Across from stadium. Mm-hmm. Thank you.
Ahora usted a mí. Okay. Okay. Yo creo que podrían ser las dos preguntas, o sea, una de las dos, vea. How can o how do. Sí, sí, ahí es cualquiera de las dos. Ok. Ah, vaya. Ver, okay. How do you I get to sports center? ¿Cómo se dice yo me encuentro? I am at. I am at. Excellent, thank you. ¿Cómo? I am at. Excellent. I am, ah, oh, sí, 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 sí. Exactly. Okay. Mm-hmm. I am at park. ¿Y estaba en? He's in the park and he wants to go to the sports center, creo. Si no mal escuché. Creo que quiere ir al sports center y está en. Ajá. Thank you. Ah, ok. Vuela, bien lejos. Ok. Vaya. Primero sería. Uh-huh. Turn right. Uh-huh. Quiero ver. De ahí sería. Walk up. No, sería, vaya. Turn right, Second Avenue. Y walk up. Second Avenue, creo. De ahí, creo que. Sería. Girar otra vez. La derecha, sí. Turn right. Across the street. Mm-hmm. Walk up. This across the street. Mm-hmm. Mm-hmm. Creo que así sería. All right. Thank you. Continue asking. Mm-hmm. Take on the rest. Voy a chequear los demás y continuamos dando información. Thank you. Okay. To airport. And you are in? I am. In the car wash. In the car wash. Okay. In the airport, okay. First, you turn left in the first avenue. Mm-hmm. Then you go up first avenue. Go to the left in walk up street and. Go past to the library and the airport. Yes. Next to the lab, or it's between to the lab and aquarium. Okay, between lab and the aquarium. The lab in the aquarium. In aquarium. Mm-hmm. Perfect, okay, perfect. Good job. Continue working like that. Interchange the person and try to ask for more information. Thank you. Thanks. Turn left and Pine Street. Pine Street. At head on Pine Street. Yes. Pull left three on Tree Avenue. Okay. Stadium.
Approach from restaurant and grocery store. Okay, thank you. Okay, Tatiana. Okay, le pregunto a usted. Allá. Una más, te pregunto. Después okay, me preguntas okay. Tú, otra tú. Okay, okay. Tatiana, I am from. No, ¿cómo es? I am at. I am at the water park. How do you get to police station? Okay. Bathroom. Second. Okay. For next to them. Ajá, vaya. Por ejemplo, digamos aquí pudimos haber usado el Go Pass, digo yo, va. Go Pass Harrisburg, pasando por el quiero ver no, cómo, no me recuerdo cómo dijo, me dijo aquí, dijo aquí como enfrente del cinema. May I help you? Hello, ¿puedo ayudarte? Yes. Ajá, vaya, ¿dónde están? Where are you? What is the starting point? ¿Dónde iniciaron? La pregunta que era, digamos, desde la equipa, la pregunta ajá. Que le hice a la compañera uh-huh. Es, ¿dónde está ubicado el center? How do I get? No, ahí sería, ajá. How do I, ¿cómo llego? How do I get to el Sports Center? Ajá. Ok, perfect. Ajá, how do I get to the Sports Center? The Sports Center, ¿qué ruta desean tomar? Porque ahí va a depender la ruta que ustedes quieran. Ahí no sé por dónde se quisieran ir. Vamos recto. Vamos a ir por la... To right, uh-huh. Pass the street. Ok, let's see. Pass the street. Pass the street. Well up. Sería la Second Avenue. Second Avenue, ajá. Go up on Second Avenue. Second Avenue. To right. Go fast. The airport. Go past the airport, ajá. ¿Cómo puedo decir? Go straight. Go the screen. Throughout the screen. Between Aquarius. In this case, you could say it is across from the Aquarius, ¿verdad? Que sería como al cruzar la calle, el Aquarius. It is across from. It is possible. Ahí estamos bien. Podría ser la instrucción así. Usted lo dijo, ¿verdad? Podríamos iniciar. Go straight on Pine Street, turn left on Second Avenue, ¿verdad? Que usted me decía que girara a la izquierda en la Segunda Avenida. Go up on Second Avenue, ¿verdad? Que camina hacia arriba en la Segunda Avenida. Y de ahí turn right. Usted me dijo que girara a la derecha y cabal ya estoy en por el restaurante o la iglesia, ¿verdad? Y de ahí la instrucción está bien. Me decía, go past the airport. Entonces yo sé que continúo caminando recto. Después del aeropuerto, entonces ya de ella me puedo más o menos ubicar. Y justo lo que usted mencionó de último, it is across from the aquarium, ¿verdad? La última información que damos es la ubicación, ¿verdad? Que está al cruzar la calle del aquarium. Entonces yo ya veo el aquarium, across from the aquarium. That is correct. Perfect. Excellent. Thank you. Good job. We have one more minute and then we're going to return to the main room. Sigan practicando, tenemos un minuto y regresamos al salón principal.
Good job. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Hágame una pregunta usted, entonces. Pine Street and Second Avenue, in front of the bank. Sería de frente. Ajá, enfrente del banco. Across from ese es cruzando el banco. Al otro lado del banco. También puede ser across from the bank o in from the bank. Hello, hello. Is there anything I can help you with? Any question? Hemos hecho una, teacher, pero no sé si estará correcta. Tenemos dos opciones. Ahorita acabamos de sacar otra. Dígame. Ella me dijo que quiere llegar a grocery store. Ajá. Ah, no, yo le dije que quería llegar ahí. Entonces, la seguimos armando juntas, ¿verdad? Ok, perfecto. Y pusimos go straight ahead on Pine Street. Ajá. On the corner of Pine Street and Second Avenue. Y estábamos en cuál de estas dos podría ir. In front of the bank or across from the bank. In this case, as you mentioned, the two options are possible. Las dos expresiones hacen referencia y casi llegamos al mismo resultado. It is across from the bank, o podría decir it is in front of the bank. Las dos son aceptables y las dos son correctas. But that is okay. Go straight on Pine Street. Just check on the verb to be. Creo que ahí nada más nos hacía falta utilizar el verbo to be cuando ya decimos la siguiente expresión. ¿Verdad? Le dice, go on Pine Street. It is on the corner of Second Avenue and Pine Street. Okay, entonces sería, go on Pine Street. Ajá. Y luego, it is. It is on the corner of Pine Street and Second Avenue. Ajá. Pero ahí ya no volvemos a usar el it is para decir que está al frente. No, en ese caso ya no, ya lo podemos obviar, como ya lo mencionó, it is on the corner of, no sé qué, podemos solo mencionar la preposición in front of y dar la referencia. Good job, perfect. All right, we're going to return to the main room and thank you so much for the practice, right? Thank you. Gracias. All right, thank you so much and welcome everyone for your effort and for practicing with your partner. I appreciate that really much. Thank you so much. Before we leave, is there any question about the structure or anything that you were talking with your classmate and I can help you with? Tell me. Can you repeat? If there is any question about the structure or if there is any question that you have with your classmates. Si tiene alguna duda, tal vez algo que, alguna duda que haya salido hablando con su compañero de cómo dar instrucciones. Bueno, en lo personal me cuesta, por ejemplo, cuando ya estoy como en la esquina del lugar. Ajá. Me cuesta como mencionarlo. Por ejemplo, si estoy en la esquina de First Avenue y el lugar está, por ejemplo, en High School, sé que puedo decir turn left. Luego ahí, normalmente solo uso across from. Entonces, no sé qué otra se puede usar. In this case, cuando llegamos, digamos que llegamos al destino, llegamos a la esquina, ¿verdad? Turn left on the corner, no sé qué, ¿verdad? Usted ya se ubica que está en la esquina. Lo recomendable es utilizar una expresión ya con el verbo to be.
it is, y de ahí utilizamos una preposición, ¿verdad? Porque lo primero vamos con los imperativos, que serían solo turn left, turn right, go straight, walk up, walk down. Esos no necesitan sujeto, ¿verdad? Iniciamos desde el verbo. Cuando ya llegamos a la esquina o cerca del lugar, entonces ahí ya utilizamos oraciones completas, y para eso utilizamos el verbo to be. It is on, como ya sabemos, del lugar que, al cual hacemos referencia, solo utilizamos el pronombre it. It is, y utilizamos alguna preposición que nos sirva para identificar. But it is across from, it is next to, it is behind. Exacto, ahí. Ahí va a depender la instrucción y puede ser muy variada. Si se recuerdan del ejercicio que hicimos como grupo, todas las opciones que ustedes me mencionaron es correcta. It is across, it is in front of, it is next to. Ahí va a depender lo que usted quiera agregar o lo que usted considere que le ayude a la persona a identificar el lugar. Si con una instrucción es más que claro, entonces podríamos quedarnos con esa. Lo otro es, por ejemplo, como lugar, digamos, ese cuadrado, ¿verdad? Entonces me dice, estoy en tal lugar. Por ejemplo, estoy en grocery store. Pero para ubicarme en exactamente en qué parte de grocery store, está atrás, está al lado, está enfrente. ¿Cómo le pregunto? In this case, you can say the person you ask, where are you at? ¿Verdad? Usted le pregunta dónde estás. La persona le dice, I am in the grocery store. ¿Verdad? Pero tal vez la grocery store está en la esquina y tal vez está sobre una avenida, sobre una calle. Usted no sabe dónde está. Entonces puede decir, where exactly, en dónde exactamente. Ay, la persona ya le puede decir, I am in the avenue or I am in the street. Ay, entonces ya le sirve como más de referencia. Usted le pregunta, where are you at, dónde está. Y si todavía es ambigua la respuesta y usted cree que puede, no se ubica tal cual, puede decirle where exactly, dónde exactamente, y a la persona le tiene que reportar. Para así ya dar instrucciones ya más indicadas. All right. You're welcome. We're going to finish on this session, but tomorrow, because it is part of the section 3, we will have more practice, ¿verdad? Vamos a finalizar esta sesión por este día, pero mañana, como tenemos siempre sesión y es parte de la sección 3, vamos a seguir practicando cómo dar instrucciones, ¿verdad? Yo sé que lo han hecho muy bien, pero considero que necesitamos más práctica, así que siempre conserve el mapa. Por favor, revíselo, y si usted gusta, le sugiero que usted mismo se rete y diga, hey, iniciando desde el car wash, yo quiero llegar a tal lugar, y puede escribir usted las instrucciones, ¿verdad? Y así mañana ya lo compartimos. Eso nos va a servir, nos va a ser muy útil para internalizar, en este caso, la estructura, ¿verdad? All right. Before we leave. T-shirt. Yeah, tell me, dígame. Creo que puede enviar la imagen nuevamente, pero no sé si un poquito más, más pesadita o... Para que se distinga más. Sí, porque, bueno, a mí me costó y con Tatiana me quedaba porque no distinguía dónde estaban los lugares. No problem. Voy a intentar hacerla con, para que no se distorsione mucho, ¿verdad? Y sea más visualmente mejor. Ok, no problem. Ok, right? Thank you. You're welcome. Let's check on the attendance. Chequeamos la asistencia. Dinora Lissette. Not at this moment. Dora Mary Beltrán. Present teacher. Thank you. Félix Elgardo. Félix Elgardo. Israel Antonio Torres. Israel Antonio Torres. Not at this moment. Lilian Saray Montes Galindo. I'm here. Thank you so much. Lizeth Flores. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Ivonne Nerio. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Me, teacher. Thank you. Norman Rivera. I'm here, teacher. Thank you. Osvaldo Méndez. Present. Thank you. Rebeca Ivonne. Rebecca Ivonne, probably not today. Santos Bolaños. Present teacher. Thank you. Saúl Alfredo Barahona. Present teacher. Thank you. Susana Flamenco. Present. Thank you. Tania Karina Moreno. Tania Karina, probably not today. Tatiana Escobar.
Present, teacher. Thank you. Vilma Contreras. Present. Thank you. Walter Alberto Sánchez. Walter Eleazar Morán. Present, teacher. Thank you. Wilfredo Hernández Vázquez. I'm here, teacher. Thank you. Yesenia Carolina Lemus. Not today. And Zulma Beatriz Pérez Galdames. Present. Thank you so much. All right. I appreciate your effort and your punctuality to the video conferences. I hope you have a good night and we continue tomorrow. Don't forget the platform, please. Pasen una feliz noche, un feliz día mañana. Espero verles. Y para las personas que mencioné que les hace falta completar la sección 3 y el examen de medio curso, por favor, les invito a realizarlo. Así mañana ya lo tenemos completo. Igual mañana yo voy a chequear, les voy a dar el reporte de cómo han progresado. Así que espero que los que todavía faltan, por favor, me ayuden completando la plataforma. Y los demás, siempre continúen, por favor. Recuérdense que usted puede avanzar sin necesidad de ir al día con las sesiones, ¿verdad? Usted puede completar el curso y después nos quedamos con las prácticas orales. All right. It was a pleasure and bye bye. Take care. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night.